Hola, buen día, ¿cómo están? Yo estoy nuevamente aquí para traerle el unboxing de Ciclo 13, edición normal de la revista en general. Así que vamos a comenzar. Tengo por aquí repuestos de revitalización posquímica de la línea Plan. Tenemos dos acondicionadores, la verdad que están con un muy, muy lindo precio. Así que pedí dos y dos, porque se los vendo muy bien a mi familia. Tengo cuatro bolsitas por aquí. Pedí dos kits que estaban en promo de Todo Día y Todo Día, perdón, Avellana y Cassis, que venía cada uno una caja de 5 unidades, cada uno 90 gramos. Y su hidratante corporal de 400 ml. También esto me lo pidieron. Esto es un plan B, me parece. Esto es de Flor de Lis. Es un body splash de Todo Día. Este no lo puedo abrir porque es para una clienta nueva. Y venía en kit con sus jabones. También 5 unidades de 90 gramos cada uno. Lo tendría que entregar hoy. Por aquí está la otra cremita del otro kit. También como plan B venían estas cremitas, una de castaña, una de moja y una de maracuyá. Tres cremitas de 40 gramos cada una. Esto me parece que también es pedido. Me faltaría una. Otro kit, son dos kits en total. Estaba en promo el Paz de Humor. Yo lo vendo muy bien, así que me pedí uno. Y yo tenía que conseguir a un muy lindo precio en la página web el deo corporal. Así que voy a hacer un kit para poner a la venta. Y así se vende muchísimo mejor. Tengo de una de las franjas de premio, me parece que es de la segunda franja de premio, este deo corporal. De Amor Propio. Me parece que de la primera franja era el Humor Química, que es el femenino. Y de la tercera franja, si no lo digo mal, el Humor Química masculino. Así que tengo el femenino y el masculino. Eso me queda como stock. Me pidieron, me parece que estaba en promoción escalonada. Tengo tres desodorantes Rolón de la fragancia Kayak Clásico. Tengo tres, vienen así. Y dos deos corporales. También de la misma fragancia. Esto también es pedido. Me lo pidieron así tres Rolón y dos de estos. La misma persona. Se nota que quiere tener para no estoquearse. Bien, un video cortito de 4 minutos. Antes de despedirme y agradecerles por su apoyo, su cariño y todos sus mensajitos, quería pedirles que me sigan en Instagram como arroba beluconsultora y que me cuenten si usan o no usan la revista que nos mandan. Creo que se llama Descubrí Natura. ¿Les pasa como a mí que las ventas bajaron mucho por un tema de que hay personas mayores que no se acostumbran a la revista, una persona de 60, 70, 80? Es más, no te reciben directamente el celular porque te dicen: "No, no, 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 mírame la revista". Porque ellos quieren ver, quieren leer, se ponen los lentes, se toman su tiempo. Y a veces son ellas las que más te compran.
uno se tienda mirando cosas, ahí teníamos las opciones también de los... Siempre se me va siempre se me va de la mente los Discover, de las nuevas fragancias. No sé, es una de las cosas que yo tampoco entiendo, cuál es la lógica de no haber revistas para Natura Argentina, sí, Natura México, Chile, Ecuador, etcétera, 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 etcétera. O sea, sí, se supone que es una misma empresa y manejan, bueno, los mismos principios, todos manejan los mismos principios, no entiendo por qué en Argentina no se entiende. La verdad que no se entiende. Y bueno, eso no, nos está perjudicando mucho, pero esperemos que haya cambios, que eso mejore para que las ventas suban. Nada más, les agradezco muchísimo, muchísimo de estar ahí. Disculpen la bulla, está en una edad de que no lo puedo controlar. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. Cualquier cosa que necesiten por Instagram o por este medio. Besos, mil éxitos y muy, muy buenas ventas para todos. Chau, chau.